Bienvenidos a Producciones Render. En estos videos tutoriales vamos a conocer la serie de pasos a seguir para tener una buena producción audiovisual. Todos tenemos la necesidad de contar cosas. Unos cuentan chistes, otros cuentan sus últimas vacaciones, otros cuentan su conquista de la noche pasada, y así millones de historias que compartimos con unos y con otros. Ante esa necesidad de contar historias, un medio que en los últimos 10 años se ha abierto a una importante mayoría de los ciudadanos son las producciones audiovisuales, las grabaciones con cámaras de videos, móviles, fotografía digital. Esto ha sido posible con la llegada de la señal digital. Y tenemos que iniciar desde el origen, donde abarcaremos la preproducción, que es el inicio de la idea, el guión técnico, el guión literario y muchas cosas más. Así que comencemos y acompáñeme para conocer ese mundo hermoso de la producción audiovisual. Lo primero que debemos de tener es la necesidad de contar, de compartir con otros una idea, un sueño, una historia, una realidad, una crítica. Hay miles de cosas que podemos contar a través de las producciones audiovisuales, pero lo primero es tener esa necesidad de comunicar a aquellos que nos preocupa, nos gusta o nos importa. La idea es el motor que genera la necesidad de contar una historia, es la que nos anima, nos provoca y nos incita a compartir con los demás algo que da vueltas alrededor de nuestra cabeza. Sobre esta idea empezamos a trabajar para hacerla visible a los demás a través de nuestro video. Los pasos del guión. A la hora de comenzar a escribir nuestro guión, debemos de tener en cuenta los siguientes pasos. La idea. Debemos de escribir en dos líneas lo que queremos tratar en nuestro video. La sinopsis. Descripción un poco más detallada del tema de nuestra producción audiovisual. Empezamos a introducir los personajes que puedan aparecer y dónde sucede la acción. Aparece el conflicto. Empezamos a dar más detalles. En esta primera etapa es básica una buena documentación para hacer un buen trabajo creíble y riguroso. Obtener la máxima información sobre lo que va a tratar nuestro video y procesarla adecuadamente. Tratamiento. En aproximadamente 2 o 3 páginas escribimos de una manera más pormenorizada el desarrollo de nuestra idea. Presentamos a los personajes y sus relaciones, así como los espacios donde discurre la acción. Ya que pasamos de la idea escrita en el cuaderno, ahora tenemos que pasar al siguiente paso, que es realizar ni más o menos que el guión técnico y literario, que consta de las siguientes características. Después de tener en claro lo anterior, pasamos al guión, que es una de las fases fundamentales de nuestra producción audiovisual. Como su nombre lo dice, el guión es una guía en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la pantalla. En la elaboración del guión podemos distinguir dos fases, el guión literario y el guión técnico. El guión literario es aquel que describe aquello que se mostrará y escuchará en nuestro video. Involucra división por escenas, acciones de los personajes o eventos, diálogos entre personajes, así como breves descripciones del entorno. Un buen guión literario tiene que transmitir la información suficiente para que el lector visualice la película. El guión técnico es un guión elaborado por el director o el realizador del video después de un estudio y análisis minuciosos del guión literario. En el guión técnico, el realizador puede suprimir, incorporar o cambiar pasajes de la acción o diálogos. En el guión técnico se detallan las secuencias y los planos, se ajusta la puesta en escena incorporando la planificación e indicaciones técnicas precisas, encuadre, posición de cámara, decoración, sonido, playback, efectos especiales, iluminación, etc. En el guión técnico de ficción se suele realizar el storyboard, que consiste en dibujar viñetas de cada plano que hemos planificado en nuestro guión técnico indicando la acción que corresponde. En resumen, el guión técnico ofrece todas las indicaciones necesarias para poder realizar el proyecto. Al guión técnico le sigue un bloque que contiene la descripción de la acción, de los actores, sus diálogos, efectos, música, ambiente y las características para la toma de sonido. Esta primera etapa de elaboración del guión y de la preparación de todo lo necesario para poder grabar se denomina etapa de preproducción. Gracias por seguir ese tutorial y recuerda hacer los pasos que te mencionamos. Es una forma muy didáctica y muy fácil para realizar una producción audiovisual. Y recuerda seguir viendo nuestro canal de YouTube y también los siguientes tutoriales, porque vamos a dar a conocer diferentes cosas donde vamos a aprender juntos muchas cosas más. Así que recuerda, síguenos en Facebook y el canal de YouTube. Deja tu comentario. Muchísimas gracias.